Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo en su sección Historias para no dormir. Y yo sé que lo estaban extrañando. Me han llegado 58 llamadas, 165 mensajes de texto, me han inundado la bandeja de entrada de Facebook, de Instagram, de Twitter. Ya saben que estamos en Instagram como hablapablo.podcast, en Facebook estamos como Habla Pablo y en Instagram como habla-pablo. Y nos pueden enviar sus historias a pablito1553@gmail.com. Y nos han estado inundando de mensajes preguntándonos por esta persona que participa dentro del podcast, que es parte de nosotros y que la han extrañado, han querido estar con ellos. Ustedes saben que yo no puedo comenzar este podcast sin antes presentar a mis compañeros. Y ustedes han extrañado mucho a esta persona, de verdad, han sentido su ausencia, han estado llorando, muchos fans han estado en la puerta de mi casa haciendo protestas para saber qué fue lo que ha sucedido con él. Esta semana, adivinen qué, tampoco va a estar Kika Maborda, pero bueno, ha venido Walter Paredes. Walter, ¿cómo estás? Hola Pablito, hola Carlos André, ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo a todos nuestros oyentes. Le habla Pablo en este segmento de Historias para no dormir. Lo que tengo que decir es que tengo que definitivamente, ¿cómo lo puedo decir? Ser papá. Tienes la calumnia que hiciste la semana pasada, ¿no? Indicando que no había podido estar en el episodio porque no me habían dado permiso, porque estaba limpiando la casa, ¿no? Entonces eso es mentira. No pude estar en el episodio anterior porque, como ustedes saben, yo tengo 3 hijos, tengo un hijito, el último de 8 meses, que se llama Aaron, y le tocaba sus vacunas. Entonces ya se pueden imaginar cuando a un niño le ponen 6 vacunas de golpe, lo sensible que se pone. Es una historia para no dormir. Es una historia para no, o para exacto, tal cual, no, mejor dicho no lo puedes haber mencionado, Pablito. Pero bueno, ya estamos aquí con todas las pilas, con todas las ganas de un episodio más, de seguir escuchando. Ya también las cosas en el Perú se están calmando un poco. Bueno, ahora hay un tema con los, ¿no? con los campesinos en Ica, con los agricultores. Uh-huh. Y también tengo que decirlo, ¿no? Contento porque Alianza se fue a la B. Se acabó el podcast, hermano. No, especialmente para mis hermanos Pablito, Carlos André, que son aliancitas de corazón, ¿no? Mira. Quiero aprovechar para mandar un saludo al señor Luis Fajardo también, que está escuchándonos en este episodio. Mira. Después de 2 días ha podido dejar de llorar. Mira, Walter, creo que queríamos empezar el episodio y tener este podcast sin hablar sobre ese tema, pero Carlos André, creo que Walter toca fibras sensibles y creo que el podcast ha terminado por el día de hoy, porque no quiero agraviados, insultos, ni lisuras dentro del contenido, por favor. Yo solo quería decir una cosa. Yo que defendí a este señor. Ahí está. Cuando habían comentarios de que el Kaiser está en la banca, sí, ya está calentando, así un trabajo diferenciado. En eso llega una estrella como Quique, sí, que ya también, que es la salvación, o sea, lo tenía, era el Neymar de nuestro equipo. Sí. Yo te decía, no, confío en este jugador. Sí. Déjamelo ahí, yo confiaba en este jugador. El equipo que gana no se cambia. Claro, el equipo que gana no se cambia. Yo me sentía, olvídate. Yo sabía que un juego aéreo, él de un cabezazo me podía hacer ganar. Claro. Mira con lo que me sale. Literalmente. Eso es para que se alegre, ¿no? Para que se pierda. No, eso no es para que no se duerma. No, literal. 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 Mira, te voy a poner así, ¿eh? Tú, imagínate que yo soy el fondo aliancista y tú eres mi Carlos Ascuez. La yo carta, no, Carlos Ascuez es, ya, sí, su nombre, sí, sí, Ascuez, sé que tanto lo odio, Ascuez, o sea, lo traen como estrella y termina bajando el equipo, hermano, mal, te bueno, pero vamos a presentar a nuestro querido hermano Carlos André, que estaba sonriendo,
pero de repente ha puesto una cara así de molestia, pero vamos a presentar a nuestro hermano Carlos André, la sonrisa del podcast, el que constantemente está haciéndonos reír, sus comentarios acertadísimos acerca de las cosas de las que hablamos aquí. La semana pasada estaba por encantadísimo con el señor Enrique Maborto, que sí, que quédate, que agrégalo al grupo, que no sé qué. Poco a poco, Carlos André Castro Flores, como siempre con sus comentarios acertados, cada vez con más fanáticos españoles, peruanos y fanáticos de todas las otras latitudes del planeta. Carlos André Castro Flores, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermanito? Estaba muy contento, estaba muy feliz. Hubo un pequeño comentario que me bajoneó. Pero ahí vamos, por ahí vamos. Siempre con la frente en alto, como se dice. Así es, muy bien. Disculpen a mis queridos oyentes, no me presenté como debía ser. O sea, sino que me agarraron en el punto débil. Disculpen. Ante todo, buenas tardes, buenos días. Y eso que nuestros oyentes no han leído las historias que han puesto ustedes desde el viernes, sábado, domingo, ¿no? Que yo las veía leyendo y decía, Dios mío. Sí. Quiero que llegue el martes para tocar ese tema. Sigue, Carlos André. Carlos André, sigue. Aparte, metete el cuchillo, le da como 4 o 5 vueltas ahí a la herida. Para que no cierre la herida. Oh, claro, para que te quede ancha. Para los que no saben de lo que estamos hablando, Carlos André y yo, junto con algunos amigos más en común, somos hinchas de un equipo que nosotros consideramos el equipo más grande del Perú, que por una mala gestión administrativa, futbolística y lo que quieran ustedes, y también por irresponsabilidad de los propios jugadores, se ha ido a la segunda división del fútbol peruano. En realidad, la Liga 1 del fútbol peruano debe ser la Liga Z de Italia, España, las ligas top del mundo, pero era nuestra Liga 1. Se ha ido a la B. Y bueno, acompañamos a Alianza Lima en el dolor y hinchas hasta la muerte. Pero de eso no se trata nuestro querido, sagrado y muy apreciado podcast el día de hoy. Nosotros lo que compartimos aquí son historias para que tú te entretengas, quizás tengas algo que pensar esta noche antes de ir a dormir, antes de salir. Bueno, no podemos salir tanto, ¿no? Pero antes de acostarte, de acurrucarte, antes de cerrar tus ojitos, esa historia que te va a quedar en el oído, en la cabeza, y vas a terminar pensando qué fue lo que pasó, si será verdad, si será mentira. De eso es de lo que te venimos a compartir. Y esta semana han ocurrido un par de cosas. Y yo quisiera hablar sobre todo de algo que ha ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos, no sé si se han dado cuenta, obviamente que sí, porque son personas ustedes muy inteligentes. La gente de Estados Unidos no tiene culturas antiguas que apreciar como quizás nosotros en Latinoamérica. Sí, ¿no? Las ruinas, las culturas antiguas, prehispánicas del Perú han dejado ruinas que nosotros podemos apreciar durante mucho tiempo en adelante, ¿no? Hay guías turísticas que se puede hacer en el Perú para lugares turísticos hermosos. Estados Unidos tiene muy pocos, y me parece que ese es una de las cosas, no sé si compartes, Walter o Carlos André. Es una de las cosas que pasa con Estados Unidos, que a veces ellos cuestionan mucho lo que hay en Latinoamérica, porque quizás ellos no tienen mucho que apreciar dentro de su país, y todos dicen, estos fueron los extraterrestres, esto lo construyeron los alienígenas, esto los hicieron, no sé, etcétera, porque me parece que un poco ellos no tienen esa cultura que admirar, al igual que nosotros. No sé si ustedes piensan lo mismo. Sí, bueno, yo creo que sí, creo que es muy cierto. Normalmente en lugares donde no hay nada, cuando ven que en el otro lado del mundo hubieron civilizaciones que construyeron pirámides, hicieron caminos que hasta la actualidad están, puentes, monumentos, huacas, es algo que les descuadra, ¿no? Y es como si tú le digas pues a un egiptólogo, ¿no? Que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, ¿no? Ellos van a fundamental van a decir que no, van a decir de que de tal manera pulieron la piedra, de tal manera hicieron los bloques.
de piedra, la medida matemática, y te van a dar toda su explicación científica en la cual fueron construidas, ¿no? Los monumentos. Igual pasan en todas las grandes civilizaciones del mundo. Carlos André, ¿tú qué piensas? Yo siento que cada cosa que pasa en esos países, como bien dijiste, ¿cómo lo explico? Con decir que uno de su centro de turismo y eso son, o sea, estructuras o estatuas hechas por un hombre, que se nota por un hombre, en cambio para nuestro lado del mundo, son lugares que a veces tú te explicas cómo lo hicieron, si en ese tiempo no había tecnología, estas pequeñas cosas no nos sorprenden. En lo personal, la aparición o lo que ha sucedido, no, a mí no me sorprende. Es más, yo pensé que era parte de una película. Yo lo sentí porque vi que sale uno en Rumanía, si es que no me equivoco, y el otro en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Yo veo esos... Sigue. Yo veo esos dos pilares y lo primero que se me viene a la mente es Transformers, la tercera película. Ya, explica de qué estás hablando específicamente, porque ahí hacia ahí íbamos. Ah, del... ¿Cómo se dice eso? ¿Monolito? Sí. Ya, el monolito. Ha habido una aparición en Utah, creo, uh-huh. Y el otro es en Rumanía, ¿no? Uh-huh. Ya que es, o sea, es un rectángulo, se podría decir, o monolito, es un rectángulo de acero, fierro, plata, oro, bronce, no sé de lo que será el material, que será que de unos 4 o 5 metros, ubicado en una parte desértica, ¿cómo se dice? ¿No? Desértica. Ajá, el que vi en Utah, no sé cómo será el de Rumanía porque no lo he visto, y dice, es un pedazo de fierro, para mí es un pedazo de fierro. ¿Ya? No lo encuentro más ciencia, no lo encuentro más que cómo apareció, no sé, de repente un loco agarró, puso ahí, quiero que vengan y se tomen foto en este lugar, como tienen que llegar a este punto, lo en algún ahí, momento llegarán, en algún momento logrará, lo pongo ahí, lo hago viral, o sé que pasa gente ahí, algo que brilla, lo van a ver. Ahora, como todo es viral, claro, por ende la gente va a llegar, o sea, es en Utah, de repente no había turismo en Utah por la crisis, de repente ha caído la gente, a llegar aumenta los restaurantes, aumenta los hoteles, aumenta la gasolina, aumenta lo comestible, aumenta el tráfico de gente, y no sé, cuando tú pasas por un lugar, quieras o no, haciendo turismo, compras un llavero, compras una llave, compras algo. O sea, genera ingresos, ese es el lugar. Para mí es plantado. Ahora, a lo que íbamos con esto, el comentario principal que hacía en relación a esto, era que, como decía, ¿no? En culturas como las que hay en Estados Unidos, a veces, por no tener esta cultura prehispánica o antigua, de civilizaciones antiguas, salen sospechosamente este tipo de cosas, como este monolito que apareció en Utah, en el desierto, plantado en la tierra, que hacen como que les otorga cierto misticismo, ¿no?, a estas culturas. Ahora, yo quisiera saber, Walter, tú, no sé si has escuchado o visto la noticia, ¿tú qué opinas sobre eso específicamente? Mira, yo soy un poco escéptico en esas cosas, ¿no? ¿Tú recuerdas mucho lo que pasó también hace unos cuantos años atrás, cuando en las tierras de donde sembraban cebada, trigo, maíz, primero fue en Inglaterra, aparecieron estos símbolos, uh-huh, o estas marcas, ¿no?, que mencionaban que eran mensajes extraterrestres, que eran cuando las naves se posicionaban, ¿no? Y después apareció en Estados Unidos, de ahí apareció en Australia, y como que yo siento que se está repitiendo la misma secuencia. Ahora, con ese tema de los monolitos, y lo que me llama la atención es con qué finalidad lo ponen un día, o dos días, o tres días, y lo sacan, o desaparece. Claro. ¿No? ¿Por qué no permiten estudiarlo? Porque creo que si lo estudian se van a dar cuenta que es un material no antiguo, de repente reciente,
van a ver su composición, van a ver si el suelo, cómo fue colocado. Entonces creo que no quieren que se pueda descubrir eso, porque posiblemente puedan ver pues, que es un fraude, ¿no? Y no es nada galáctico o interestelar o de otra galaxia, como es lo que creo que se está tratando de vender ahora. Ahora, yo quisiera hacer un ejercicio, no sé si un ejercicio de memoria, o si es que tienen un lápiz, un papel o en su celular, si es que podrían ustedes anotar un número, por favor. ¿Ya? Un número. Sí, no, yo les voy a dictar el número, ¿ya? Ya. Ya, quiero que lo anoten mientras yo lo voy a decir. Me avisan dale, cuando estén listos. Ya, dale. Ya estoy listo. ¿Listo, Carlos Andrés? Sí. Ya. ¿Ustedes saben cuál es la velocidad de la luz? 150.000. No. Miren, anótenlo, por favor. La velocidad de la luz es 299.792.458 metros por segundo. Va de nuevo. ¿Cuánto? 299.792.458 metros por segundo. ¿Ok? ¿Listo, Walter? Sí, creo que sí. Ya. ¿Ustedes saben cuáles son las coordenadas de las pirámides más grandes que hay en Egipto? Se los voy a dictar. Las coordenadas son... Aparte, las coordenadas son -29.979.2458. Ya. Yeah. ¿Ven algún tipo de similitud? Hay muchas son los mismos números. Similitudes, porque también se dice que las tres pirámides de Egipto están en la misma constelación de las de Orión, ¿no? Y tienen la misma distancia. Sí, ¿no? O sea, lo que a mí me parece alucinante, pueden coincidir los números que tú quieras, ¿sí? Pueden coincidir los números, sí, igual. Es más, el número de teléfono de Bush o de cómo se llama o de Donald Trump puede ser no sé, los números que se vieron en una nave extraterrestre, ¿ya? Lo que quieras. Pero a mí lo que me parece alucinante es una coincidencia entre dos cosas que no se podría decir que guardan relación, aunque quizás nuestro desconocimiento no nos permite pensar que quizás sí, ¿no? Que guardan coincidencia. Pero sí, ¿no? Lo decías tú, Gordo, pasa lo mismo con otras cosas. Yo creo, esto del monolito que se encontró, no sé si ustedes han visto la película Odisea en el Espacio, en donde parte de la película los simios, los monos que están evolucionando, ven un monolito negro, que puede representar muchas cosas porque la película es bastante simbólica. Pero es como si ellos, de repente, seres básicos, monos, que están tratando de evolucionar inconscientemente, ven algo que escapa totalmente de su conocimiento y no saben para qué sirve. Es más, si nosotros viéramos algo así, como lo vimos en Utah, no sabríamos qué es ni para qué sirve. A mí me parece, cuando menos sospechoso, puede ser marketing o lo que quieras, pero sí me parece sospechoso porque Carlos Andrés dice, no, bueno, lo han puesto ahí para ver si alguien lo iba a encontrar. Pero al parecer, Nero, en el lugar donde lo ha encontrado, la gente no puede entrar. O sea, no es un lugar para que la gente visite, turístico. Lo ha encontrado por casualidad mientras un avión estaba pasando por ahí. Han visto que algo está brillando, han bajado y han ido a investigar y han encontrado esto. Entonces, claro. Dale. O sea, no te digo que no. Lo que pasa es que, mira, te hablo un poco así de tema un poco marquetero, así, para ver si es que me entiendes un poquito.
¿Hace cuánto tú no escuchas una noticia en Utah? Así que vaya por todo el mundo. ¿Hace cuánto? O sea, creo o mejor dicho, nunca. Nunca. O sea, no sé cuál es su fuente de ingreso de Utah el más constante o eso. O sea, creo que cada lugar, cada parte del mundo siempre tiene algo turístico que te pueda ayudar, agregar o sumar a tu economía, ¿no? No sé, pues Estados Unidos tiene, o sea, Nueva York es famoso o tiene muchos turistas por su gran manzana. No sé, Washington de repente también por lo que van a ver la Casa Blanca y todo lo demás. O sea, Miami por sus playas y cosas así. O sea, creo que cada estado se podría decir que tienen un ingreso de turistas. Pero en Utah tú dices, ¿qué voy a ver a Utah? No veo nada. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ponen esa estructura, como vieron que ya estaba en otro lugar, o escucharon, o no sé. O sea, ya pensando muy maliciosamente. Hasta en Rumanía. Pusieron una en Utah. Dijeron, apareció uno más. Es más, yo ahorita agarro, pongo uno en la curva de Chorrillos. Pongo un monolito y digo, apareció uno más en plena pandemia. Olvídate, van a venir de la NASA, van a venir de todos lados. Cuando yo veo que están llegando a Jorge Chávez, voy en la madrugada, Juan, lo levanto y lo meto debajo de un colchón. Claro. Desapareció. O sea, Chorrillos ya salió en CNN. Extraterrestres en Chorrillos. Vinieron a visitar a Carlos Andrés, a Pablito y al hermano Walter. Quique Maurto le cantó su canción al extraterrestre. Y se especula y ya estamos de nuevo en el mapa. Uh-huh. Cosas así. ¿Tú crees que es un tema más de marketing? Sí, de todas maneras. Para mí, de todas maneras. O sea, porque no es ya un pedazo de fierro. O sea, si de repente me lo decías antes, te lo acepto. Pero ahora con tantas películas, tantas cosas que existen o hay. Pero claro, con esto que está pasando este 2020, weón, ¿no te parece no. que cualquier cosa podría pasar ya? Yo creo que este año ha sido un año de tantas revelaciones y tantos acontecimientos históricos que van a... Yo creo que a veces la historia del mundo uno comienza a recordarla a partir de hechos sobresalientes. Uno dice, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿Te acuerdas cuando pasó aquello? Y definitivamente nosotros vamos a decir, oye, ¿tú qué estabas haciendo en la pandemia? ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que pasó? Por hablar de la pandemia, ¿no? Yo creo que este año se han revelado cosas, pucha, gigantescas, ¿no? A ver, o sea, no, para mí el tema, lo que pasa es que de por sí la rutina de la vida con esto de la pandemia ha cambiado completamente. O sea, si tú antes en una casa, o sea, de por, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Para comenzar, la Tierra, el planeta, se ha tomado un descanso de toda la contaminación, de todas las cosas, y no solo en un solo lugar, en todo el mundo. Uh-huh. Porque prácticamente, es más, estando en pandemia, era más fácil decir un apoyo al planeta respirando... que respire el planeta, que apaguen las luces y todo lo demás. Claro, Repente muchos no lo hicieron. De repente muchos no lo hicieron, pero de repente otros sí. O no sea, si antes 8 lo hacían con el ritmo de vida que tenían, que no sé, o sea, que muchos trabajaban no hasta las 8, sino hasta las 10, 11 de la noche, como ya están en su casa, apoyaban. Ya no veías la contaminación y todo eso. O sea, como el mundo ha cambiado tanto, por ende se ven mejoras, se ven cambios, Oye, ¿y qué será del flaco ese que se hizo viral, que salía llorando diciendo que el mundo ya se iba a terminar? ¿Te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan de él? Que era un pata de barba, que salía llorando, que decía que los glaciares y que ya estábamos a punto de irnos a la B con el mundo, que todo se iba a terminar. Y precisamente pasó esto de la pandemia y él se ha vuelto pues ya un influencer y ya tiene sus seguidores porque comenzó con este tema. A mí me parece un poco, no digo que no hay contaminación en el mundo y que tenemos que cuidar el mundo, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, en la actualidad debemos estar viviendo una realidad de gente, de un montón de gente reciclando y cuidando el planeta,
mucho mayor a la de los años 90, 80, 70 y más atrás. No creo que tampoco estemos depredando el mundo de tal manera que nos vayamos a morir ya en poco tiempo. Creo que debemos ser de las generaciones que más reciclan y más tratan de cuidar el mundo, y más que todo ese tipo de cosas para asustar a la gente y para decir que el mundo se va a terminar y salir llorando y poner fotos e imágenes de los osos polares que seguramente sí se están muriendo en la Antártida y etcétera. Pero ya terminó a las finales lucrando, ¿no? Eso es lo que nosotros creo que en algún momento hablábamos acerca de los pastores, de la gente que salía al frente a hablar, ¿no? Si es para lucrar, ya pues no, como que te da tus dudas. Pero creo que a las finales este pata que salió haciendo todo este chongo, ahora es influencer y hace sus videos y todo, y a las finales terminó lucrando. Me parece que la vez pasada estaba leyendo que el hueco que supuestamente había en la capa de ozono, gracias a esta pandemia, ya se cerró, cuando decían que era imposible que se cierre, que nunca se iba a cerrar, que estábamos condenados y que no sé qué cosa, ¿no? Mira, Pablito, a mí me gustaría complementar algo de lo que mencionó Carlos André sobre ese tema de marketing. Utah es el lugar, el estado de Estados Unidos con mayor influencia de mormones. El templo principal se encuentra en Utah, ¿no? O sea, para los mormones, Utah es la tierra prometida. Uh-huh. Y bueno, yo no soy un gran especialista en el libro del mormón o en los libros sagrados de los mormones, ¿no? Pero ellos creen mucho, ¿no?, en ese tema de que Jesús fue como que una especie de extraterrestre o, ¿no?, o un ser de luz, y mencionan en sus libros sagrados pues que hay vida en otros mundos, ¿no? Entonces, cosa que no, yo no estoy cuestionando, ¿no? O sea, no digo que no sea verdad. Porque recuerden que lo que se basa en los mormones es que cuando Jesús resucitó fue a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos ahí se le presentó a un fulano, ¿no? Y escribieron un ángel escribió las leyes del mormón, el libro del mormón, todo eso, con Joseph Smith, si no me equivoco. Pero yo sí creo de que siendo un lugar mayoritariamente mormón, y se crea mucho en ese tema de vida en otros mundos, ¿no? Se pueda hacer este lugar para que, como mencionaba Carlos André, un lugar turístico, un lugar que la gente vaya, y obviamente que tú sabes de que si se encuentra en un lugar, es como lo que pasa aquí con Chilca, ¿no? La gente va a tratar de ver los ovnis, ¿no? Y obviamente que si tú vas a Chilca, si no vas a la playa, te quedas en un hotel, comes en un restaurante, compras tus souvenirs de la zona, y haces que la economía de ese lugar crezca. Entonces yo creo que algo similar están haciendo en Estados Unidos con este caso, ¿no? Esa es mi humilde teoría, lo que yo humildemente pienso. No digo que sea así, ¿no? Pero ahí te lanzo una. Ahora, creo que hay un tema que no, o sea, no puede escapar de nuestro análisis, ¿no? Yo creo que las grandes cosas que se han descubierto, sean o no sean extraterrestres o lo que sea, han tenido una cualidad de ser originales, ¿ya? Es algo que comúnmente no hemos visto. Y esto no es original, pues, ¿no? Está, como les decía hace un momento, en la película Odisea al Espacio, esto sale representado, es prácticamente igual, sino que en la película es negro, esto es plateado y todo. Yo no digo que, no estoy negando ni afirmando nada, ¿no? Pero me parece que si autoridades en voces autorizadas sobre este tipo de temas extraterrestres o misteriosos, etcétera, no han dicho nada, debe ser porque carece un poco de credibilidad, ¿no? Ya el que ha aparecido en Rumanía ya me parece un poco más rochoso, ya porque en ese se le ve todavía
las marcas de la lijadura, pues, de la máquina que lija, se le ven las marcas, ya. Ese ya es muy rochoso, ya. Pero el de Utah sí está, era bastante liso. Entonces, bueno, no sé. Pero por otro lado, algo que... Usaron lija más fina, usaron lija más fina. ¿Cómo? Usaron lija al agua. lija al agua con metal, Carlos Andrés. Claro. Bueno, tú sabes esas cosas, pues, Carlos Andrés, tú has afilado cuchillo en el mercado. Por favor. Una de las cosas que hablábamos la semana pasada con Quique Maurtua era acerca de abriéndonos un poco sobre este tema de Utah, era sobre lo que personalmente nosotros creíamos acerca de la vida extraterrestre, porque me parece que es importante, por la fe que profesamos, compartir estos espacios donde nosotros, sin dejar de tener fe en lo que podamos tener, junto con mucha gente que puede tener la misma fe o no, sin dejar de tener la fe que nosotros tenemos, podemos hablar de estos temas que yo considero, personalmente yo sí creo que son tabú. ¿Ustedes creen que los temas paranormales o de extraterrestres o paranormales en general son tabú en la Iglesia Católica? Mira, yo creo que la Iglesia es muy... Creo que la Iglesia, con el transcurrir de los años y los siglos, ha aprendido a no lanzarse rápidamente, ¿no? Porque igual, o sea, ahora la Iglesia, para poder decretar algún milagro o alguna aparición mariana, ¿no?, se toma mucho tiempo, mucho estudio, ¿no?, y lanza su comunicado, si eso no es. ¿Por qué? Porque la Iglesia aprendió de sus errores, ¿no? Recordemos que... Pero este no es un tema, no es un tema nuevo, Walter. Claro, pero, o sea, recordemos algo, ¿no?, por historia. Cuando los españoles llegan aquí a América, ¿no?, no se definía si es que el indio tenía alma o era considerado como un animal, ¿no? Entonces y se hizo todo un estudio. Al final, Bartolomé de las Casas, que era, pues, un gran defensor de los indios, dijo que no, que sí, que efectivamente los indios eran seres humanos, tenían alma y debían ser considerados como seres humanos, no como animales. Y sustentó su tesis y fue a sustentarla a Europa, ¿no? ¿Tú crees que es un más pero un tema de idea, no termino mi idea, ¿no? Pero pero ¿qué pasaba? Me interrumpo, por favor, Pablo. Que a los negros no se les consideraba seres humanos. Se les consideraba, que ya comenzó, Carlos Andrés. ¿Te das cuenta? No estoy comenzando, o sea, te estoy informando lo que, ¿no?, si leemos un poquito. Claro, por, o sea, me parece que tú piensas como que no quieren arriesgarse con alguna teoría. Exacto, ¿qué es lo que dice la Iglesia? ¿Tú qué cosa crees, Carlos Andrés? No, pero, o sea, lo que dices, Walter, es un poco curioso, porque que yo sepa, ya se usaba, cuando, o sea, en esa época de Cristóbal Colón y ello, ya se conocía lo que era la piel morena o negra, se podría decir, porque llegaban, sí, muchos, claro, muchos africanos. Claro, que eran usados de esclavos, claro, ¿no? Entonces, igual también pasa cuando van a África, ¿no? Pero veían, pues, los avances de repente de lo que había aquí en América y lo que había en África. Entonces, en África, pues, no, yo siento, no habían como culturas o civilizaciones como las que vienen aquí. Entonces, por eso, claro, es que eran mucho más fáciles de poder conquistar o invadir. Pero eran mucho más inocentes, pues, ¿no? También, claro, ¿no? Tenían, pues, otro tipo de vida mucho más simple, mucho más sencilla. Entonces, pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la Iglesia cuando tú le preguntas sobre extraterrestres, ovnis? O sea, no da una posición ni negándolo ni afirmando. Pero ya, o sea, me parece que hay grandes diferencias, pues. O sea, estamos hablando de una gente que era ignorante y doctrinal, y ahora estamos hablando de personas que ven constantemente
que ocurren cosas, porque yo creo que la iglesia no es ajena a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Pero espérate, no, quisiera saber, Carlos André, ¿qué cosa piensa, cuál es su punto de vista del por qué, si es que lo creen, que los sucesos paranormales para la iglesia son tabú? ¿Tú qué crees, Carlos André? No, pero lo que me dijiste de la época de, o sea, antes, se parece que había como que una ignorancia. No te escuché bien porque se entrecortó. No, te preguntaba si tú crees que los temas paranormales son tabú para la Iglesia Católica. Algunos, unos sí y otros no, porque si tú hablas de paranormal, no solo abarca extraterrestres, no abarca exorcismos, fantasmas. Fantasmas, no sé, muchas cosas. Yo siento que el tema de extraterrestres y eso, de repente la iglesia sí lo deja un poquito más de lado y se enfoca más al tema de exorcismos. Espiritual. Al tema de espiritual. O sea, me dejaste entender mejor. Lo que pasa es que para el tema de extraterrestres, en mi punto de vista o las apariciones y esas cosas, yo siento que es más científico, que evalúan la radiación, evalúan la caída, la profundidad, no sé, si cae, no sé, en la posición que está, y cómo, o sea, no sé si hay un forado, un hueco o algo, o sea, ahí están los científicos calculando el diámetro, la velocidad, cuánto cayó, cuánto golpeó y todo lo demás. O sea, ojo que yo sí le daría algo, ¿no? Recordemos que en el Vaticano hay un observatorio, hay un planetario. O sea, la iglesia ahora, o sea, no se lo toma como algo. Hace ya un tiempo también. Sí, claro. No como algo fortuito, como algo de, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ellos también quieren saber si que sucede algo, analizarlo a través enterado de la fe, ¿no? Entonces, y claro, yo solamente con eso también la idea que estaba diciendo, ¿no? O sea, no solamente con el tema de los indios o con los negros, o sea, recordemos también que durante muchísimo tiempo se creía de que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y también hubieron muchos con Galileo que tuvieron que cambiar su tesis porque decían no, ¿por qué? Porque recordemos de que el ser humano pues era la máxima creación de Dios y que todo giraba alrededor del hombre. También recordemos de que se mencionaba que la Tierra era plana, ¿no? Si tú decías que la Tierra era redonda, estabas también, eras cuestionado. Entonces, requeriría una gran reforma explicar para la iglesia estos temas. Sí, o sea, ¿cómo podríamos explicar desde un punto de vista de fe que esto existe? Ni siquiera desde un punto de vista científico o desde un punto de vista astral o desde un punto de vista biológico se puede demostrar que esto existe. Pero hay evidencias que dicen, creo que el tema extraterrestre es el tema misterioso del que más pruebas deben haber, porque no podemos cerrar los ojos ante lo que yo creo que estamos viendo constantemente. Yo igual cuestiono la existencia de los extraterrestres y todo, pero requeriría una gran reforma desde la iglesia explicar que esto sea posible. Porque hay teorías de qué cosas son. Son seres que vienen de otro universo, son seres somos nosotros del futuro. Porque leía un meme hace poco que decía algo así, ¿no? Se le hablaba a un supuesto viajante del futuro que decía: ¿qué? ¿Y tú has venido del futuro únicamente para botarme mi sopita de murciélago que me estaba tomando? O sea, en mención a que se dice, pues, ¿no?, que quizás el coronavirus inició por un murciélago y una persona de China tomó la sopa de murciélago, etc. Pero nosotros vemos venir a los extraterrestres que hacen una u otra cosa que no entendemos, y quizás vaya un poco con eso que no sabemos en qué termina las decisiones de algunas personas.
Yo creo que requeriría una gran reforma y etcétera y todo eso, pero no creo que al menos nosotros dentro de la vida que nos todavía falta vivir, podamos ver respuestas certeras ante estas cosas. Es por eso que yo sí creo que esto es un tema tabú. Es por eso que yo sí creo que nos dicen dos, tres cosas, pero no nos terminan de decir algo que concretamente pueda resolver nuestras dudas. Lo que yo cuestiono es por qué hay tantos huecos argumentales en esta historia. Dime, dime. Pablo, para mí, mira, o sea, el tema de los extraterrestres y todo esto, yo siento que es como en su momento Cristóbal Colón, en esa época más o menos, enfócate, y decían que la Tierra era plana. Uh-huh. Que ellos pensaban que, o sea, terminaba Europa y se acababa la Tierra. O sea, pensaban que ese era nomás su territorio. Uh-huh. Después de mucho, de estudios y todo lo demás, se dieron cuenta que existe también lo que es América. Ahora, esa idea, esa ideología o ese tema que tú tienes en la cabeza, pásalo a la actualidad y es lo que hablamos de los extraterrestres. O sea, la gente piensa de que no existe nada más afuera de la Tierra. Uh-huh. Pero, o sea, ya estamos avanzando. Creo que ya llegamos a la Luna y ya están llegando algunas cosas a Marte. Yo tengo una pregunta, Pablo. Tú que estás más metido en este tema. ¿Se sabe desde cuándo hay algún registro escrito o firmado de una presencia ovni? Se dice que comenzaron las apariciones a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ya. A partir de que, ¿cómo se llama? Hay al parecer algunos archivos diciendo que los nazis tenían algún tipo de tecnología parecida a la tecnología extraterrestre, que construían naves, etcétera. O sea, ahora, eso es una suposición, porque algunas otras personas dicen que se les puede ver dentro del arte, justo lo mencionaba aquí que Maurtua, se puede ver dentro del arte de pinturas muy antiguas, y se ven esferas con personas dentro de las esferas volando en los cielos, cuando en ese momento no existía pues ni la rueda. Eso puede tener explicaciones incluso cuando se... Bueno, es un poco aburrido el tema al que voy a entrar, pero hay teorías acerca de Jesús, que se habla de un Jesús cósmico, ¿no? Y etcétera. Pero se puede relacionar con que antes se le relacionaba mucho al sol y la luna con el hombre y la mujer, ¿ya? Y por eso algunas personas que pintaban ponían en el sol, ponían un hombre, dibujaban un hombre, y en lo que representaba la luna dibujaban una mujer. Puede relacionarse con eso también. Pero que yo sepa, comienza desde la Segunda Guerra Mundial este tipo de avistamientos. Sí, yo también tenía... ¿Por qué te hacía esa pregunta? A ver, la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Estamos en 2021, ¿no? Se han pasado... 2020, perdón. Se han pasado... 75 años. No, ¿por qué te decía eso? Recuerda, Pablito, que siempre la Iglesia, cuando ha definido dogmas de fe, que han sido en diferentes concilios, ¿no? Como el de Constantinopla, Jerusalén, Milán, etcétera, han sido después de siglos. Ojo, ¿no? Entonces, si es que esto es algo que tiene 75 años, entonces posiblemente la Iglesia, si es que se sigue viendo toda la evidencia que se ha demostrado, ¿no? Todos los estudios, se tenga que pronunciar al respecto y tenga que, como dices tú, ¿no? Hacer alguna reforma a través de un edicto o un concilio y definir. Ahora, puede que haya, y nosotros, ignorantes sobre el tema, no sabemos, puede que haya estudios católicos sobre eso. No, informes de sacerdotes que se han dedicado. Ya. Dime, Nero. Ya, no, es justo porque, o sea, nos fuimos para un lado, la primera pregunta que me dijiste.
¿tú crees que la iglesia católica es tabú todo este tema de lo paranormal? Uh-huh. Ya, ahí, o sea, de todo lo que hemos hablado solo de los extraterrestres, yo siento que de repente la iglesia no se enfoca tanto en lo personal, ¿eh? Te hablo como André, no se enfoca tanto en el tema de los extraterrestres, porque yo siento que ya hay muchas personas ajenas a la iglesia que ya ve esos temas, no sé, la NASA, creo que en Rusia también hay, como la NASA, también hay un centro astrológico, ¿se llama? ¿O astrológico? Astrológico. Uh-huh. Astrológico. Y mucho, o sea, no hay necesidad, no, o sea, no es netamente de la iglesia católica este tema. En cambio, la iglesia católica sí se enfoca en el tema espiritual, como fantasmas, posesiones, demonios. ¿Tú alguna vez, Carlos André, has soñado con extraterrestres? No, nunca. ¿Cuáles han sido tus sueños más recurrentes? Mira, el sueño más, o sea, yo me te hablo cuando era que 2015 más o menos, o sea, no hace mucho, 5 años, un aprox. Yo soñaba mucho, pero soñaba como caricaturas, demonios, como caricaturas, japonesas. Ah, manja, qué alucinante. Sí, o sea, en trazos blancos y negros, o sea, como los mangas. Muy parecido a los mangas. No es que sea, o sea, a mí me gusta leer esas cosas, uh-huh. Pero bueno, yo te vengo leyendo eso desde que tengo 13 años, más o menos, mangas, y nunca me había soñado con esas cosas. Pero justo en esa época soñaba, o sea, habían como monstruos que eran muy parecidos a los que yo veía en la Biblia, o sea, con cachos y todo lo demás, pero como si fueran, como si yo estuviera viviendo en una historieta, como que en blanco y negro. O bueno, yo veía hacia adelante esos tipos de colores. Era muy susto. O sea, nunca soñé con OVNI. Sí, en lo personal, para mí, si es que existen, yo siento que son como, ¿cómo se dice esto? Como si fueran nosotros fuéramos los incas y ellos fueran los europeos. Recuerdo lo más seguro es que, pero que sí soñado, no, o de repente es al revés, porque no grises, sabemos, pero si tienen, pero sí con, bueno, vamos a desarrollar un toque más claro. Walter, tú has soñado, claro, extraterrestres, ellos en forma de calabaza a su cabeza, ¿no? Me acuerdo eso alguna vez haber soñado. Ya si me preguntas cómo fue el sueño que recuerda, creo que no fue una experiencia bonita porque me dio un poco de temor. Entonces creo que si te da temor, no, en realidad nunca es que sueñe cosas, no es que tenga la habilidad, o porque yo sí reconozco y sé que hay gente ¿cuál, que sueña, ¿cuál ha sido, lo mismo, o sueña cosas? Claro, ¿cuál ha sido tu sueño más recurrente? ¿Tú crees que tú creas que ha sido más recurrente? No, recuerdo alguna vez, dime. Recuerdo tres sueños, que los recuerdo siempre, ¿no? Una fue cuando soñé con Jesús, pero con Jesús de niño. La otra fue cuando soñé con mi hermano, que yo tuve un hermano que falleció. Falleció de dale, bebé. Dale. Y lo pude conocer ya de 30 y tantos años, ¿no? Y cuando soñé con mi abuela, cuando les mencioné esa experiencia de la indulgencia plenaria, ¿no? Creo que son esos tres sueños que los recuerdo mucho. Uh-huh. Tampoco soy mucho de tener pesadillas o esas cosas, ¿no? Pero sí, se podría decir que esos son mis tres sueños más que recuerdo más, ¿no? Con más detalle. ¿Saben por qué les pregunto? Porque yo tengo una teoría loca
Y digo teoría loca porque no es algo quizás a lo que yo me aferre como las otras cosas que yo les comparto que pueden ser, ¿no? Simplemente creo que puede ser posibilidades dentro de un grupo infinito de posibilidades. Yo creo que, y plantéense esta situación. Imagínense que dormir, que soñar, sea cuando uno duerme, cierra los ojos, supuestamente está en un estado parecido al trance, algo así donde descansa, su organismo descansa, etc. Imagínense ustedes que dormir y cerrar los ojos donde están ahorita ustedes les abra la posibilidad de abrir los ojos en una realidad totalmente diferente donde ustedes también están. O sea, que soñar les permita trasladarse por momentos muy pequeños a una realidad donde también existen ustedes, pero de otra manera. Hablábamos del tema de las dimensiones, ¿no? Imagínense que soñar sea cerrar los ojos en esta dimensión y abrir los ojos en una dimensión totalmente diferente y ver por un momento tu vida en otro lado totalmente distinto. Al estilo Avatar. Claro, algo parecido a lo de Avatar, sí, algo parecido, pero o sea, a lo que voy es que como que sean flashback, como que sean imágenes de lo que está viviendo tu yo en otra situación diferente, distinta. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque creo que yo se los mencioné, no sé si lo mencioné en el podcast, pero hace poco yo soñé algo que involucraba el sueño, pero también involucraba lo exterior, lo físico, lo que estaba pasando fuera del sueño. Entonces, lo que pasó relacionaba mucho mi sueño con lo físico, porque yo les decía, ¿no? Yo estaba en una habitación alumbrada por una luz roja y yo sentía la presión así como, no sé si ustedes obviamente han visto Goku cuando entrena en la máquina de presión que no lo deja salir del suelo. Yo estaba así, presionado contra el suelo y yo escucho que una mujer que está a mi costado, que yo no la podía ver porque yo no podía voltear la cara, me decía, esto le hacen a los empresarios. Me hizo ese comentario. Entonces yo estaba asustado. Y yo me despierto del sueño y yo sentía que había habido un temblor. Y yo agarré la pared y dije, chucha, temblor. Pero yo sentí que la pared estaba temblando. Entonces yo volteé a ver a mi flaca que estaba a mi costado y le digo, le paso la voz porque para que se despierte por el temblor. Pero ella me dice, no, sí, le digo, temblor ahorita, acaba de terminar estoy agarrando la pared, estaba temblando la pared. No, me dice, no, para nada. Entonces me quedé con eso. Yo cuando era niño tenía mucha fascinación por los extraterrestres e incluso yo pensaba, no podía dormir porque yo pensaba que en cualquier momento iban a tirar un rayo por el techo de mi casa a llevarme, ¿no? Te lo juro, y no podía dormir. Por ese pensamiento, yo no podía dormir. Yo habré tenido pues 9, 10 años, pues, ¿no? Pero yo, ahora que les mencionaba esto del sueño, ¿no creen que pueda llegar a ser posible que nosotros durmamos aquí y despertemos por momentos en otro lado? Mira, o sea, de repente, si no supiera lo que te voy a contar ahora o de la forma como me la contaron, te doy credibilidad y te digo, puede ser. A ver, dale. Pero esto le pasó, no es muy cercano a mí, no sé si es la abuela o la tía abuela de una amiga mía, una muy buena amiga mía. Ella siempre cuenta la historia de que su abuela o su tía abuela, no vuelvo a decir, no me acuerdo bien, sabía o le encontraba el significado del sueño. Cosa extraña, tú le decías, has soñado tal, tal, tal cosa, y ella te decía, va a pasar esto, esto, lo otro, y lo acertaba, como una especie de vidente. Y una vez dice que ella se levanta llorando, se levanta triste.
así desesperada, y lo primero que dice es: mi hermano va a morir. Así, las palabras textuales es: mi hermano va a morir y no se lo va a poder enterrar. ¿Ya? O sea, no, esas no fueron las palabras que me dijo. Como dijo: mi hermano va a morir y no va a tener cajón. Así, como que no va a haber, como no lo velaron, no le hicieron su santa sepultura y todo lo demás. Todo el mundo le dijo: esa abuela que tienes, o sea, ¿cómo se va a velar? ¿O cómo vamos a saber? O sea, ¿se lo tiene que velar? Porque si se murió, se tiene que velar. No, dice que la abuela ha pasado como una semana así con ese sueño. Cuando pasó el tiempo, la gente no le tomó importancia y todo lo demás. Pasa el tiempo y llega la noticia que su hermano había fallecido, pero nunca hallaron su cuerpo, que se perdió en el bosque. ¿Y cómo supieron que había fallecido? ¿Simplemente desapareció? Desapareció. Dice que lo tenían buscando meses, o sea, buena cantidad de meses, casi un año, y nunca lo encontraron. Y asumieron que ya estaba muerto. Y hasta el día de hoy no han hallado a la persona. Y eso ya ha pasado. Mira, y eso cuando mi amigo me lo contó, habrá sido hace unos 8 a 9 años, más o menos. Y dice, para ella ya había pasado hace mucho más tiempo. Ahora que mira, justo hablando de eso, sería un buen tema. Le voy a escribir a mi amiga, que es casi como mi hermana, a ver si es que quiere participar del podcast, para preguntarle o que nos dé más información. Ya, sí, sería paja. Bacán. ¿Tú qué? Sí, porque los sueños también son para, no sé si ustedes lo toman así, pero también son como que actividades paranormales. ¿Tú piensas, Walter, que podría ser posible, yendo un poco por la teoría que ofrezco, que quizás cerrar los ojos y dormir en esta realidad nos permita abrir los ojos, porque esto es lo que ofrece la teoría que estoy diciendo, ¿no? Abrir los ojos y ver por un momento una realidad alterna donde existimos, quizá de manera diferente, quizás igual, pero que tenemos una vida y estamos pasando por situaciones totalmente diferentes. Sí, yo te podría de repente agregar algo más, ¿no?, sobre lo que mencionas. Siempre por ejemplo, para el tema de los egipcios, ¿no?, los sueños eran mensajes de dioses, de divinidades, de que iba a pasar cosas. Todos los sueños tenían un significado. Si soñabas con un perro, con un gato, con agua, con plantas, para ellos eran pues una comunicación entre los dioses y esa persona, en la cual les dejaba un mensaje. Igual también si vemos el caso en la Biblia, la historia de José, ¿no? Claro. Que es el que se encarga de interpretar los sueños, ¿no?, del faraón y de los oficiales egipcios, y con eso él llega a poder ser libre y poder escalar posiciones. Entonces sí creo de que, ¿no?, de que se tenga esta premonición. Normalmente siempre las abuelas te dicen: he soñado con cucarachas, ¿no?, que es algo malo, ¿no? Claro, he soñado con otra cosa. Porque se te caen los dientes. Sí, ¿no? Hay que tener cuidado, pues no salgan a la calle, hoy día quédate en la casa, como tema de protección a ciertas cosas. Pero a mí, por ejemplo, me pasa algo muy algo muy curioso, ¿no? Mi suegro es una persona que normalmente una vez cada semana, cada 10 días, ¿no?, le da pesadillas. Uh-huh. Entonces él está en su sueño y él comienza a quejarse, ¿no? Y es increíble lo que demora en que el señor reaccione, ¿no? Porque tiene el sueño bastante pesado. O sea, viene Ara o su hermana o la señora a tratar de despertarlo, y es todo un trabajo bastante interesante de estudio, ¿no? Y alguna vez cuando yo he conversado con el señor, me dice que él, cuando está soñando, se da cuenta de que es un sueño, ¿no? Y que está tratando como que de luchar contra algo, ¿no?
Pero es curioso porque yo justo le pregunto a Aralio y tu papá, me dice, toda desde que tengo su razón siempre ha sido así. No. Y el señor me dice que sí, pues no, que efectivamente es algo que ya lo tiene desde pequeño y hasta ahora, ¿Sabes a ¿no? qué me hace, Sigue ¿sabes a qué me hace teniendo acordar? esa peculiaridad. ¿A qué me hace acordar lo que comentas? Mi flaca me ¿Qué comentaba cosa? acerca de un amigo que dice que él sufre de parálisis del sueño, pero lo que a él le pasa es ¿Ya? curioso porque él dice que siente que una entidad se posa en su pecho y le absorbe la energía y que él siente que se está saliendo de su cuerpo energía. Pero lo curioso de esto es que sus hermanos, mientras él está teniendo la parálisis del sueño, sus hermanos también la están teniendo en diferentes cuartos. Y que sus otros dos hermanos están conscientes y sienten que sale de su cuerpo energía por este ente que se les, si, es lo que dicen ellos, ¿no? Por este ente que se posa encima de ellos. Y él, mira, sin este, justo yo le escuchaba al doctor Choi hablar de los vampiros energéticos, pero él justo, no sé si escucha el programa del doctor Choi, etcétera, pero él lo describe así, es como si fuera un vampiro, dice, que la energía que yo tengo me la quita y el tipo se siente cansado, ¿no? Pero lo curioso, como te digo, es que sus hermanos en otras habitaciones están sintiendo lo mismo que él en ese momento. Y se pasan la voz de diferentes habitaciones cuando despiertan. Porque a veces uno despierta antes que el otro. ¿Y cómo se pasa la voz? Lo que pasa es que ellos viven en la misma casa y, por ejemplo, ponte que los tres estén durmiendo, ponte que sean las 2 o 3 de la mañana. Y uno de ellos, porque él dice que para despertar de esa parálisis, él trata de mover la cabeza. Mueve la cabeza, despierta, y cuando despierta, como ya esta es una situación recurrente entre él y sus hermanos, comienza a llamar a sus hermanos. Ponte que se llamen José y Pepito. José, José, Pepito, los trata de despertar. Y cuando los llama, ellos despiertan y ahí es cuando le comentan que ellos han tenido también la misma experiencia. Y esto va sucediendo desde hace mucho tiempo ya. O sea, que le sucede a los tres al mismo tiempo esta situación. Yo escucho lo que Son, estás no son trillizos. hablando. No, 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 no son Yo trillizos. escucho, mira, a todos yo le busco algo de lógica, o sea, o algo que ha parecido. Yo escucho tu historia de los hermanos y me hace recordar a una película. De repente tú la chapas. El Origen. Claro, buena película. Claro que hay varias personas que sueñan lo mismo y tienen, o sea, bueno, y tienen la libertad de estar consciente en su sueño, hacer o sea, un montón de cosas. O sea, ¿tú no crees que puede ser que, o sea, la película Origen se le basaron a temas así parecidos, que no solo haya pasado acá, sino en otras partes del país o personas o al guionista mismo? Claro, no, yo hermano, ahorita yo cuestiono todo, de verdad te juro. Yo escucho todo Exacto, y yo lo o sea, cuestiono todo y yo creo que todo puede ser. mira, o sea, todo lo que hemos hablado, o sea, mira, cada cosa o cada comentario que hemos hecho, por ejemplo, en este podcast del día de hoy, yo me he basado en tres películas, por ejemplo, Los Pilares o Monolítico, como le dices, Monolito. Monolitos, porque son dos. Yo he visto esto, esta historia, hemos hablado un poco de esto y a mí se me vino a la cabeza, como dije hace un rato, Transformers 3. Los pilares en ese momento se llamaban así, para traer el planeta acá. Después se mencionó algo más del tema tabú y de los extraterrestres. Me hizo acordar la película Battleship, ¿Ya? de que llegaron y quisieron capturar y destruyeron una isla, parte de todo y todo lo demás.
y eran como, y es más, hay el refrán, de ahí lo saqué, no es inventado por mí, de que cuando vengan los extraterrestres, nosotros seremos como los incas o los indios, y los extraterrestres serán los europeos con sus armas. Uh-huh. Y la de ahora, la película del origen, yo, o sea, y ahora, si te pones a ver, o te pones a analizar, o te pones a cranear un poco, o hay dos cosas, o la gente habla, sugestionada, se dice así, uh-huh, sugestionada por las películas que ya ha pasado, o las películas se hicieron a base de historias contadas, solo que ya transformadas para un guión en cine. Me parece que el que escribe la película del origen, en parte es Christopher Nolan con su hermano, y creo, no estoy muy seguro, pero ellos basan la historia en que me parece que el hermano de Christopher Nolan era sonámbulo. Y a partir de eso comienza la historia. Yo quisiera hacerles una pregunta que me parece que sería chévere abordarla a estas alturas del año. ¿Ustedes creen que el 2020 ha sido un año como todos los demás? ¿O es un año diferente y que este último mes de este año, que ha sido un año de mierda para, de muchas maneras, va a terminar trayendo grandes sorpresas? ¿Qué cosa creen ustedes? No te escuché la primera parte, que dijiste que qué. Que este año 2020 es como un año más, como un año que ha sido parecido a los otros, solamente que por algunas cosas que han pasado la gente lo ha exagerado demasiado. ¿O sí creen que ha sido un año de revelaciones, un año diferente, un año que han pasado bastantes cosas malas y que quizás de repente este último mes de diciembre termine dándonos más sorpresas? ¿Qué cosa creen ustedes? Bueno, yo creo de que definitivamente pues es un año diferente, distinto al resto, ¿no? Por todo lo que ha implicado el hecho del distanciamiento social, de usar mascarillas faciales, de pánico, de quedarte en tu casa encerrado por días, ¿no? Privarte tu libertad, todo lo que se maneja a través de los medios de comunicación, el asustar a la gente, ¿no? El hecho de no salgas, la cantidad de empleos perdidos, y los que seguimos trabajando aún, el impacto económico que hemos tenido en nuestra economía, que nos va a costar también, creo que un par de años poder recuperarnos a como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces sí, pues yo creo que es un año para mí muy cuestionable, ¿no? Creo que hay muchos intereses económicos, hasta oscuros, morales, debajo de la mesa. Y bueno, ¿cómo terminaría este año 2020? Yo creo que tratando de volver un poco más a la normalidad. Creo que también la gente ya está despertando y se está dando cuenta, pues, ¿no? De que este bendito virus. Y sacando el tema de la pandemia, ¿tú crees que ha sido un año como los otros? O sea, pongan lo del tema de la pandemia entre paréntesis. ¿Te parece que ha sido un año como los otros, donde han pasado cosas que quizás en cualquier otro año pudieron haber pasado y pasaban desapercibidas? Como, o sea, siempre se va a morir gente famosa, no, siempre puede. Va a haber temblores, terremotos, cosas naturales, o sea, eso va a suceder con COVID o sin COVID, ¿no? ¿Qué digo yo? Lo que pasa es que, Pablo, es difícil sacar que sacando el COVID o la pandemia del análisis. Si es un año, o sea, del análisis es difícil porque ¿hace cuántos años tú la pasas 24 horas seguidas? O es más, o sea, en una semana pasarte 3 a 4 días sin salir ni siquiera a la puerta de tu casa. O sea, ¿cuántos años han pasado o desde cuándo tú, o sea, tienes que hacer las cosas pensando en no siquiera no acercarte, no saludar, todo hacerlo de lejos? O sea, es difícil tratar de analizar el 2020
o el 2020 sin pandemia, porque literal a muchas personas les ha cambiado el hábito de vida. Uh-huh. O sea, no sé, en lo personal, lo que escucho, había mucha gente interesada en plata, hay mucha gente que le gustaba, materialista, que le gustaba el dinero, que le gustaba todo este tema de que trabajaba simplemente por obsesión al dinero. Pero este año, esa obsesión al dinero simplemente pasó a un lado y dijo, o sea, no importa, disculpen la lisura, tres carajos el dinero o la economía, primero es mi salud. Conozco a varias personas que le encantaba trabajar y simplemente dijeron, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar porque no quiero que se enfermen mis seres queridos y más caro me va a salir cubrir los medicamentos que de lo que ganaba. O sea, es muy difícil decir el 2020, sacarlo de análisis o qué tal fue el año. Justo Walter hablaba y decía que todos los años se va a morir gente famosa y va a haber temblores. Justo antes de comenzar a grabar el podcast hubo un temblor cerca de Lima. De 4.8. Sí, no ha sido poco. No he sentido, te contaría. Creo que, de cierta manera, yo sí lo sentí. ¿Tú lo sentiste, Corleón André? Yo sí, sí, justo estaba jugando Play. Sí, yo también lo sentí. Entonces, ¿Tú lo sentiste? No lo sintió, dice. No, papi. ¿Tú lo sentiste? Yo soy bien varón. Ah, estás acostumbrado. Está acostumbrado a los temblores. Está acostumbrado a la vibración. Sí. Por eso. Yo creo que todos estamos como que influenciados por lo que nos está pasando. Pero también, yo sí creo que ha sido un año de revelaciones. Yo creo que poquito a poquito nos estamos dando cuenta. Walter decía, ¿no? La gente está abriendo los ojos. ¡Qué bueno! O sea, quizás ya para algunos o otras cosas, ¿no? Pero yo sí creo que ha sido un año de revelaciones. Espero que todo sea mejor para el 2021, pero yo creo que este año va a cerrar con una perla. Yo creo que va a cerrar, bueno, lo digo ahorita, ¿no? Que es ya ahorita que estamos grabando es 2 de diciembre. Yo creo que va a cerrar con algo fuerte. Yo sí creo que el año nos va a traer alguna sorpresa. ¿Para bien o para mal? Pero si la yo sabes, lánzala, no, hermano. Para algunos para bien, ver, y para otros para mal. ¿Qué? Lánzala, no, para que quede constancia, pues. Si no vas a quedar como... Claro. Si no, ¿cómo te podemos decir? ¿Cómo te podemos decir, Pablito Dos Santos? Ya tiraste la piedra, ya se la mano. Dos Santos, no. Tienes que morir firmándolo. Claro. Pablito cuatro santas, pero ahí está mejor. Te buscamos el mensajero. El profeta de la claro. No es importante. El claro. Mensajero no es importante. Es importante el mensaje. El mensaje. ¿Cómo se llamaba el dios griego que daba mensajes? ¿Era Chasqui? Chasqui. No. Bien peruano esto. No, el mensajero griego. Creo que ha sido un podcast en donde no necesariamente hemos hablado de algo en particular, pero sí creo que hemos distendido un poco acerca de nuestras dudas. Me gustaría, y creo que ya va a ser posible, que podamos contar con Quique Maurtua desde el próximo podcast, que aporte también con sus conocimientos, que toque alguna música, a ver si escuchamos alguna voz misteriosa por ahí. Y de repente, Carlos André puede tocar... Escúchame, Carlos André, de repente puede tocar esa canción que dice duérmete, niño, duérmete, ya para Walter. Olvídate, sí. Sí, ya está. Él ahorita está de sonámbulo grabando. Estoy de pie de las 6 de la mañana. Olvídate, él está como así, cumpliendo con las obligaciones. Como esa canción de salsa con un ojo abierto y el otro cerrado, así está. Oye, Walter, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que yo le había dicho a Carlos André que yo iba a buscar canciones en salsa que tengan mensajes subliminales? Ya, estoy recopilando la información, pero le dije en el programa pasado que había encontrado una canción
que habla acerca de cosas misteriosas, fantasmas, etcétera, sí, sí, que sí. Era en salsa. ¿La escuchaste ya, Carlos Andreu, o te llegó? Le llegó. No, no me acuerdo. Le digo. No. Gracias, Carlos Andrés. No. Pablo, hermano Pablo, no me puedes decir que la haya escuchado porque me lo dijiste y el programa lo terminamos como a las 3:30 a.m. Claro, ya ha pasado una semana de eso, Carlos Andrés. ¿Has estado durmiendo una semana? No, lo acabo bien tarde y he estado ocupado toda esta semana. ¿Quiere que le mandes el link? Muchas gracias. Porque no, porque hacerlo para que no pueda ver. No, él quiere que se acabe. Por favor. En el oído. Antes que nos vayamos, o sea, nosotros pasamos de ser un trío para ser un cuarteto. Eso es. O sea, dejamos de ser las tres chicas superpoderosas para postular a ser un BTS, más o menos. Ya, son como claro, cinco o seis. Y falta Kaisa. Algo así. Falta Kaisa, positivo. Kaisa, como también está sin chamba, ya empeñó su teléfono y ahora está hablando por calculadora. Por señales de humo. Este podcast, antes de cerrar este podcast, quisiéramos saludar a nuestra querida gente que nos ha escuchado desde Uruguay. Por favor, Walter Paredes, un saludo para nuestro oyente uruguayo que nos está escuchando desde ese lejano, no tan lejano, ese cercano país hermano con el que nunca, creo yo, tendremos dificultades, ni pleitos, ni nada. Yo creo que los uruguayos son como que parecen como que gente muy respetuosa, muy buena onda, ¿no? No sé, esa impresión me da. Un saludo fraterno para el oyente que nos escucha desde Uruguay. No sabemos de qué parte exactamente, de Montevideo, de Punta del Este, ¿no? De Maldonado, ¿no? También del Río de la Plata. Un fraterno abrazo, gracias por escuchar y ojalá te animes a enviarnos una historia para poder compartirla aquí también. Carlos André Castro Flores, un saludo para nuestro oyente desde Uruguay nomás. Gracias por escucharnos. Me parece curioso que de otros lugares nos escuchen regular. Ahí vi que en celular vi un amigo Uruguay, también vi uno de, ¿no es Senegal, creo? ¿O era México? No me acuerdo bien. Sí, hay de los dos. Sí. Vi una bandita de África. Mira, y puntualito, o sea. Sí, curioso, le digo gracias por prestarnos atención, por escucharnos, por estar atento a tanta tontería que a veces hablamos, pero gracias. Gracias. No, hay que ser sincero, hermano. A veces hablamos cosas serias, pero a veces nos metemos una desviada. Que olvídate. Nos desviamos fuerte. Muy bien, Carlos André. Ese comentario va a hacer que nos cancelen el programa desde la señal de Locut Media Radio. Así que gracias, Carlos André. No, mentira. Muchas gracias. Puede ser censurado. Muchas gracias para la gente que nos escucha. Recuerden que estamos saliendo por la señal de Locut Media Radio por España. Los viernes a partir de las 7 de la noche, salimos los sábados por todas nuestras otras plataformas, y ahora si es que se quieren unir a una comunidad de podcaster en Facebook, tenemos el grupo que se llama Podcaster Social Club, donde hay un montón de podcasters compartiendo su contenido, hablan de una infinidad de cosas, de verdad. La vez pasada Carlos Andrés estuvo escuchando, ¿qué estuviste escuchando, Carlos Andrés? Comparte con la gente, por favor. Lo que pasa es que yo soy muy fanático de los mangas. Me gusta leer mucho mangas. O sea, para la gente que de repente no sabe lo que no es manga, es, no sé, Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, Bleach, esas series. Como en Estados Unidos de repente los Avengers, esas películas son cómics, en Japón son conocidos como mangas, son historietas. Yo no soy muy seguidor del dibujo, pero sí soy seguidor más de la historieta, leerlo. Y justo vi a un chileno, creo que era, si no me equivoco, que hizo un podcast sobre del tema puntual del manga de One Piece, del cual yo soy muy fanático, y me gustó bastante. Es más, me quedé, o sea, le escribí, me olvidé, o sea,
me has hecho acordar, tengo que escribirle un inbox porque quería hacerle, pues, decirle algunas cosas puntuales que a mí me pareció leer en el manga, del manga, que no lo mencionó, que era muy importante para mí. Pero muy bonito, me gustó bastante. No sé si Walter habrá visto también, pero hay un montón de contenido que comparten nuestros queridos compañeros podcaster en el grupo acerca de historia del Perú, historia universal. O sea, hay una cantidad de contenido increíble de podcasters de diferentes partes del mundo. Si quieren escuchar otro tipo de contenido, pásense por el grupo de Facebook, se llama Podcaster Social Club. En la página de Facebook, Habla Pablo, hay un botón que linkea directamente al grupo por si quieren escuchar este otro contenido. Walter, no sé si tú habrás checado el grupo sobre el contenido que hay o sobre los podcasts que comparten los otros podcasters en el grupo. Ha silenciado su audio, Walter. Walter, tu micrófono está cerrado. Sorry. Dale. Después de la del baño, esta es la segunda, después de la del baño. No le he podido seguir, ¿no? Por tema de tiempo, pero sí estaba chequeando que hay gente que pide mucha información de saber cómo, ¿no? Hasta qué tipo de música poner para un tema determinado, ¿no? Y visto que la comunidad... ¿Pero te das cuenta la diversidad que hay tan grande? Sí, porque sí veo que la comunidad responde y le dan un montón de ideas, ¿no? Creo que ya él verá cuál aplicaría. Pero creo que, bueno, porque esa es la finalidad de un grupo, ¿no? Que te haga mejorar, crecer y puedas brillar. Muy bien, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que antes que termine el año podamos juntarnos nosotros tres en el carro de Carlos Andrés, yendo quizás a la casa de Kike Maburto a quedarnos un fin de semana o un día para grabar algo misterioso por ahí. Carlos Andrés, conste que él solito se está bajando del carro. No, yo no me estoy bajando del carro, conste. Pero tienes que hablar con mi señora, pero tú sabes que tienes que hablar con mi representante. Ella es la que tiene que muy bien. Que darle la cara de Carlos Andrés de decepción. Es gigante en este momento. Es gigante. Muy bien. No. Después de lo que cuando comenzó este podcast hablando de Alianza, uh-huh, y como lo está cerrando, olvídate. Olvídate. No, poner así, no, me dicho. Inicio y final, nefasto. Inicio y final, nefasto. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartir con nosotros este podcast. Acuérdate que estamos saliendo por la señal del Cunha Radio, estamos saliendo por todas las plataformas: Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast o todas las plataformas donde se escuchen podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast de todos en su sección Historias para no dormir. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.